Buenas noches, iglesia. Vamos a adorar a Jesús en esta noche. Vamos a declarar que Él es grande. Vamos a declarar que Él es nuestra salvación. Vamos, levante su alabanza. Damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Dios. Eres nuestra fuerza, eres nuestra torre fuerte, y en ti está confiada nuestra alma. Vamos. Tu voluntad, sigo
transfórmanos y cámbianos. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia, con nosotros esta noche. Bendecimos tu nombre, Jesús. Tú peleas por nosotros en cada tiempo. Por eso te bendecimos. Hay pruebas que quieren vencerme, pero tú eres fiel, me sostienes, Dios. Muchos temores enfrento, pero tú eres fiel y firme estaré. Me cubres con tu gran poder. Tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad. Ya no temeré, ya no temeré. Batallas, si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Levantamos nuestras voces, decimos: por siempre serás mi refugio, en ti hay sanidad, me guardas, Señor. Tú cumples cada promesa, no fallas, Señor, tú mi Salvador. Me cubres con tu gran poder, tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, oh, ya no temeré, ya no temeré. Al frente tú vas, abriendo el mar, tú peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Estoy débil, fuerte soy. Vamos a declararlo. Por Jesús soy más que vencedor. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Le invito, levante sus manos y su voz del cielo. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Más que vencedor. Confiadamente ante tu trono, Señor, y decirte: Santo, 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 tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Digno es el Cordero de Dios, Santo, Santo es él. Un nuevo canto está sentado en el trono.
tu santidad, Señor, en esta noche. Declaramos que tú estás en el trono exaltado, y cuando tú te levantas, tus enemigos tienen que huir, Señor. Tienen que huir. Si usted lo cree, levante sus manos al cielo y dígale: tú me has dado la victoria, tú me has dado, Señor, la autoridad. Gracias, Jesús. No hay arma en mi contra que prospere. La oscuridad no prevalecerá, pues mi Dios me lleva siempre a la victoria. Él nunca fallará. Mi Dios no fallará. Vamos. Lo que el enemigo hizo en mi contra,
palabra, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Muy buenas noches, amada familia. Qué glorioso tiempo que acabamos de tener en la presencia de Dios. Realmente contamos con un equipo de alabanza increíble que nos lleva a ese lugar secreto donde podemos doblar nuestras rodillas y rendirnos ante su presencia. Siempre he dicho, no hay nada mejor que adorar juntos como familia a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nos vamos a preparar para también alabarle con nuestro dar. Dios nos ha llamado a que bendigamos a los demás. Y este es el tiempo de bendecir a los que necesitan, porque nuestras semillas van a tocar la vida de muchos, no solo la suya, sino también la vida de otros. Yo quiero compartirle lo que dice la palabra en Hebreos. Hay un capítulo que habla sobre el justo vive por fe. ¿Cuántos de este tiempo hemos vivido por fe? Hemos experimentado el poder de la fe en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hay semilla en el reino. Por eso es muy importante lo que hoy vamos a hacer, lo haga con expectativa. La palabra de Dios en Hebreos 10, 35 y 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué nos dice hoy la palabra? No pierdan la confianza en el poder de la semilla. No la pierdan. Sean constantes, sean perseverantes, sean firmes, manténganse creyendo que cada semilla sembrada va a abrir los cielos a su favor. Déjeme decirle algo. La semilla es la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente. Eso hace la semilla, nos pone en una posición de seguir adelante. Por eso hoy siembre con gozo y expectativa. Tome su semilla, prepare su transferencia, cierre sus ojos y pongámosle fe y creamos que Dios lo va a hacer. Amado Padre Celestial, en esta noche creemos que la semilla y el dar la semilla nos pone en una posición de guerra, Señor. Nos pone en una posición de saber que vamos a ver la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Hoy declaramos que esta semilla, al ser enviada, Señor, al ser entregada y sembrada en tu reino, empieza a producir fruto en gran manera. Creemos porque esta semilla abre los cielos a favor de tus hijos, a favor de tu herencia, Señor. Creemos que esta semilla abre trabajos, que esta semilla perdona deudas, que esta semilla trae creatividad, emprendimientos, que esta semilla, Señor, provocan milagros, sanidades, salud en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque cada vez que sembramos tenemos la oportunidad de ver al Rey de Reyes actuar en nuestras vidas de forma sobrenatural. Hoy te entregamos con un corazón alegre, con un corazón sabiendo que tú vas a hacer algo increíble. Semilla, hoy te hablamos en fe y te decimos: ve y crece, ve y multiplícate al 100 por 1 para que haya alimento en mi casa y en la de otros, Señor. Hoy doy con gozo, hoy doy con certeza, doy con convicción, doy como un digno hijo de Dios, con obediencia, en el nombre de Jesús. Y todos decimos fuertemente: amén y amén. Familia, siembre con gozo, siembre con expectativa, siembre con la actitud correcta. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a sembrar. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Ahora sí, luego de haber sembrado con expectativa, vamos a recibir el pan de vida, que es la palabra de Dios. Hoy he preparado un mensaje que Dios ha hablado a mi corazón y estoy seguro de que esta palabra nos va a transformar grandemente.
Cerremos nuestros ojos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, tu palabra es pan de vida y es lo que necesitamos cada día para seguir adelante. Señor, en medio de esta semana, hoy ponemos esta prédica en tus manos, Señor. Y te pido, úsame como un canal de bendición para transmitir lo que yo creo has hablado a mi vida, Señor, y que viene de tu corazón para que entendamos tu palabra, Señor. Oro, Señor, por revelación fresca en la vida de cada uno de mis hermanos, por entendimiento de los tiempos, Señor, por discernimiento en el Espíritu, Padre, y por un corazón humilde para poder recibir con gozo, con paz, con el compromiso de poner por obra lo que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Cubrimos este tiempo con la sangre de Jesús y declaramos que nada nos va a robar ni distraer del mensaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted se puso de pie, puede tomar asiento y yo le voy a pedir, preste atención a lo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Muchos hemos escuchado la palabra esclavitud. En los tiempos en que vivimos ya no existe tal cosa, pero en los tiempos de la Biblia sí existía la esclavitud. Y un esclavo era alguien que carecía de libertad, que estaba acostumbrado a vivir en azotes. No tenía una comunión de amistad, de cercanía con su amo. Solo estaba destinado a vivir de migajas y de maltrato, a vivir atemorizado de las consecuencias que significaba desobedecer en esos tiempos. Y era la muerte. Ahora, la diferencia con un hijo de un amo. Ellos vivían con beneficios, con muchos beneficios. Si desobedecían, no tenían este temor de que algo les vaya a pasar como la muerte. Sabían que iban a tener consecuencias, pero no iban a morir. Todo lo contrario a un esclavo. Estas son dos realidades distintas, totalmente diferentes. Dos maneras de vivir distintas. El esclavo ve al amo de una manera muy diferente de cómo un hijo ve a esa persona. Por eso hoy, para presentarte el tema de esta noche, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te has sentido este tiempo? ¿Hijo o esclavo? ¿Hijo o esclavo? Ese es el título de esta enseñanza de esta noche. Yo quiero que estés muy atento y con el corazón abierto y humildemente para recibir. Y si algo hay que cambiar en nuestras vidas, hacerlo y seguir adelante. Hoy en día no existe la esclavitud física, ya vemos. Pero sí existe la esclavitud mental y la esclavitud espiritual. Por eso es muy importante cómo nosotros nos percibimos delante de Dios. Cómo nos vemos nosotros delante de Dios. ¿Te puedes ver como hijo o te estás viendo como esclavos? Quiero que tomes eso en cuenta esta noche. Y quiero comenzar con Juan 10:10 en la versión NTV. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí vemos cómo vive un hijo y cómo vive el esclavo. En el inicio de este versículo, el ladrón dice, la palabra dice que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Así es vivir como un esclavo. Sentimos que estamos muertos, que podemos morir, que nos han robado el propósito, nos han robado nuestra posición de autoridad, que hemos sido destruidos. Pero dice también más adelante, Dios dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Esta es la forma en la que vive un hijo, una vida plena y abundante. ¿De qué lado estás tú este tiempo? ¿Cómo percibimos a Dios es la clave en este tiempo? ¿Cómo tú percibes a Dios? Hoy debemos tomar una posición porque esto marcará tu vida, tu heredad, tu presente y tu futuro. O somos hijos o te sigues sintiendo esclavo. Esto es muy, muy, muy importante. Porque déjame decirte, hablando del esclavo, ¿cómo se acerca el esclavo a su amo a pedir? ¿Cómo pide un esclavo? Déjame leerte algo. Se acerca con temor,
sin confianza, pensando lo peor, sin expectativa, suplicando que su amo lo vea como digno para recibir lo que está pidiendo. Así se acerca a un esclavo, con ese temor. Y este concepto también ha sido transmitido a estos tiempos. Muchos hoy en el área espiritual, déjame decirte esto, muchos hoy en su área espiritual le ven a Dios como amo y le piden a Dios como esclavos. Muchos hoy le están viendo a Dios como amo y le piden como esclavos, puesto que no se perciben como dignos hijos del rey. Y esto es triste. Las circunstancias a muchos hoy les han llevado a verse así, a verle a que Dios es un amo, a sentir que le van a pedir como esclavos. Y esto no es así. Antes de acercarse a pedir cualquier cosa, buscan qué puedo hacer para agradarle. ¿Qué hago para agradarle? Para que me pueda dar lo que necesito. Para que él vea que hiciste algo y te dé respuesta a lo que has estado pidiendo como esclavo. Pues se sienten indignos de ser escuchados y peor, de merecer una respuesta, un milagro, una provisión, una señal, un prodigio. Se sienten indignos porque se sienten esclavos. Santiago 4:3 en la versión Reina Valera dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Claro, te sientes esclavo, ves a Dios como amo y no sabes cómo pedir. Pides mal desde una posición que Dios no te ha dado, que tú has decidido asumir. Pero hay buenas noticias. Si estás con alguien, dile que está a tu lado: hay buenas noticias. Ya basta de pedir mal. Ya basta de malgastar las cosas que Dios te ha dado, porque te sientes como esclavo. El enemigo nos ha engañado y quiere que vivamos como esclavos. El esclavo vive comiendo migajas y mendigando. Comiendo migajas y mendigando. Ese no es tu destino. Este no puede ser tu presente. Ese no va a ser tu futuro. Si tú decides hoy tomar una decisión de soltar estas vestiduras de la mendicidad. Pero déjame darte buenas nuevas. Ahora, en Marcos 10:46-47 en la NTV, está la historia del ciego Bartimeo. Dice: después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces Dios ha estado cerca de ti? ¿Cuántas veces ha pasado al lado tuyo? ¿Cuántas veces la palabra ha estado delante de ti y no has alzado tu voz pidiendo misericordia, diciéndole: Dios, ya no quiero ser esclavo, ya no quiero vivir de migajas, ya no quiero mendigar? Pero te has quedado callado. ¿Sabes por qué? Porque muchos se han acostumbrado a vivir esclavizados. Muchos se han acostumbrado a mendigar. Muchos se han acostumbrado a las migajas cuando Dios tiene banquetes para tu vida. Se han acostumbrado a un estado de ser mendigos, a una posición de migajas. No está bien. Hoy tienes que alzar tu voz y hacer como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si tú lees más adelante, Jesús hace un gran milagro, lo sana, lo restaura y él lo empieza a seguir. Salió de ese estado de esclavitud a ser seguidor de Jesús. Hoy Dios quiere darte buenas noticias. Y estas son grandes noticias. Escucha esto, encontré dos versículos que me impactaron. Salmos 86:1 en la Reina Valera dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Menesteroso es sinónimo de mendicidad, de sentirte mendigo. Pero dice: escucha, Dios escucha el clamor de los mendigos. Dios escucha a aquellos que están a la entrada comiendo migajas. Capaz sientes que no te eres digno de que Dios te escuche, porque te has acomodado a ser un mendigo, a ser un esclavo. Pero Dios escucha
el clamor de ellos. Salmo 107:9 dice: porque sacia el alma menesterosa, Él va a saciar tu alma, Él tiene lo que tú necesitas, y llena de bien el alma hambrienta. Ya no debes más vivir con migajas cuando hay un banquete esperando por tu vida. Ahora, qué diferente es cuando un hijo se acerca al amo o al padre. Quiero leerte primera de Juan 3:1. Aleluya, esta palabra es poderosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo. Antes éramos esclavos del mundo, esclavos del enemigo. Pero ya Dios, escucha esto, ya Dios pagó un precio muy alto con su Hijo Jesús para que te sientas hijo y vivas como hijo. Ya Dios pagó un precio muy, muy alto para que te sientas hijo y vivas como hijo de Dios. No es algo que tú debas conquistar, el ser hijo de Dios. Es algo que ya Dios te heredó. Ya somos hijos de Dios. Escucha Gálatas 4:7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Aleluya! Iglesia, escuchen esto. Ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y a causa de eso, no solamente eres hijo, eres heredero. Heredero. Aleluya. Ahora, ¿cómo pide un hijo heredero las cosas? Los hijos, los herederos, por otra parte, se acercan a su padre de una manera distinta, diferente, totalmente. Con confianza, con paz, con certeza, con convicción, con amor. Así se acercan. Y así es como un hijo se acerca al padre. Así es como un heredero se acerca al padre. Totalmente diferente a cómo se acerca al esclavo. Con temor, no. Aquí tú te acercas con confianza. Porque la palabra dice que cuánto amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no solo eso, sino que también seamos herederos. Quiero que digas conmigo fuertemente lo siguiente: soy un heredero del reino. Vamos, dilo con fuerza: soy un heredero del reino. Soy hijo del dueño. Repite fuertemente esto, porque esta es la verdad que hoy Dios está soltando sobre tu vida para que salgas de ese estado de esclavitud. Debemos concebirnos como lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y como hijos, nuestra realidad es distinta. Podemos llamarle papá. El esclavo le dice amo, el hijo le dice papá. Y hoy Dios te dice: tú eres hijo y puedes llamarme papá, papito. Hoy puedes tú decirle: Abba, Padre, aquí estoy, papá, tu hijo escucha. Nuestra posición cambia totalmente. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y nosotros hemos recibido, por ser hijos, una herencia perpetua. Una herencia perpetua. Mira, Génesis 17:8 en la Reina Valera dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Heredad es sinónimo de herencia. ¿Qué significa herencia? ¿Qué dice el diccionario? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son transmisibles a sus herederos. Esto dice el mundo, que cuando alguien muere, te van a dar tu herencia. Cuando alguien muere, esta palabra muerte, quiero que prestes atención. Ahora yo quiero que escuches esto. Herencia en el mundo significa que cuando alguien muere, vas a heredar o te van a transmitir sus bienes. Ahora escucha esto. Nosotros, este es un boom. Nosotros somos herederos de un Dios vivo. Wow. Somos herederos de un Dios vivo.
de un Dios real, de un Dios poderoso. Y no solo eso, perpetuo significa que su herencia es para siempre. Déjame decirte hoy, y esto siento en el Espíritu, tú eres heredero de un Dios vivo y su herencia para tu vida y tu descendencia es para siempre. Si hoy tú decides verte y percibirte como hijo de Dios, heredero de sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, soy heredero de un Dios vivo, porque Dios está vivo, venció la muerte. Aleluya. Estoy apasionado por esto. Ahora, ¿cómo funciona? Se trata de confianza. Confía en Dios al 100%. Confía en su palabra, confía en sus promesas. Creyendo en tu corazón y viéndote como un hijo heredero, no como un pordiosero, un mendigo, viéndote como un hijo heredero. Eres hijo del dueño. Ya basta de estar trapeando los pisos cuando tú eres hijo del dueño. Eres hijo del creador, del dueño del oro y la plata. Tú eres hijo del dueño. Eres un hijo heredero. Levántate, ponte bien y vístete de vestiduras de realeza, porque eres un hijo del heredero y Dios te ha dado promesas. Ahora, Gálatas 3:29 dice en la versión NTV: y ahora que pertenecen a Cristo, aleluya, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. A nosotros nos pertenece esa promesa: y haré de ti, tú y tu descendencia, y haré de ti, tú y tu descendencia. Esas promesas nos pertenecen. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden abrir los brazos como hijos de herederos y recibir esas promesas esta noche? Aleluya. Y déjame decirte, como heredero, hay tierras que debes defender, tierras que Dios te ha dado, que Dios ya las conquistó. Hace 2 semanas, Pastor Mauricio, un domingo, dijo algo que me ha impactado y me sigue hablando a mi vida: que nosotros no tenemos que conquistar cosas, sino defenderlas, porque ya Dios las conquistó. Porque esas tierras ya Dios las conquistó. No se trata de conquistarlas, ya están conquistadas, se trata de defenderlas. Debes defender tu herencia, tu heredad. Debes defender lo que Dios te ha dado por ser un hijo heredero. Salmos 37:9 en la versión Reina Valera dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los que esperan en Jehová, ¿cuántos estamos esperando en Jehová? Amén. Déjame decirte, nosotros vamos a heredar esas tierras que ya Dios las conquistó. Ojo, que ya Dios las conquistó. Ahora déjame, te voy a mencionar para ir terminando algunas de las tierras que te pertenecen por heredad, por solamente tomar la decisión de ser hijo de Dios heredero y dejar de ser un esclavo, mendigo y vivir de migajas. Lo que estas tierras te pertenecen. Estas tierras son tuyas. Y voy a irles mencionando cada tierra. Y tú quiero que digas fuertemente un amén después de cada una de ellas. Esto se pone bueno. El final es lo mejor. Estas son las tierras que Dios ya conquistó y que te pertenecen por herencia perpetua. La tierra de caminar con salud divina. La tierra de caminar con salud divina. Primera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La tierra de tu sanidad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. La tierra de tu provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La tierra de tu familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tierra de tu paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La tierra del gozo y la adversidad.
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La tierra de la capacidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La tierra de tu seguridad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuántas tierras puedo seguir y seguir? ¿Cuántas tierras Dios ya las conquistó para que tú las heredes, para que tú las defiendas, para que tú las poseas? Eres un hijo heredero. Y todo esto que te he dicho te pertenece. Te pertenece porque ya el Padre lo conquistó por nosotros y pagó un precio muy alto para que nos demos, para que estemos viviendo como mendigos. Dios no planificó que vivas como mendigo, como esclavo. Dios planificó que vivas una vida abundante. Juan 10:10, para que tengan vida y vida en abundancia. Ese fue el plan de Dios. Así que ahora debes defender tu heredad y todas las promesas habladas a tu vida. Debes defenderlas desde la posición de autoridad que Dios te ha dado al ser su hijo. Porque como somos sus hijos, también tenemos una posición de autoridad y debes de ejercerla. Defiende las promesas, defiende las tierras heredadas, defiende tu herencia espiritual. Todo lo que Dios te ha dado te pertenece porque eres su hijo. Ya debes dejar de sentirte mendigo. Ese no es un estado para vivir. Ya, basta. Hoy donde tú estás, levántate. Despójate de las vestiduras, de todos esos trapos viejos. Y vístete como hijo del heredero. Vístete como hijo del heredero. Porque eres la herencia de Jehová. La palabra dice que somos la heredad de Cristo. Y como hijos debemos caminar. No dejes que tu heredad caiga en manos del enemigo. No te dejes robar tu herencia. Ese es el plan del enemigo. Pero hoy le decimos no más. Recuperas tu identidad como hijo heredero de Dios y empiezas a disfrutar de los beneficios de su herencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjame decirte algo. Tú eres el hijo heredero del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esta palabra es para tu vida. Primera de Pedro 2:9 en la versión Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la mendicidad, a la luz eterna, a vivir como hijo. A vivir como hijo. Así que, real sacerdocio, póngase de pie. Linaje escogido, póngase de pie. Nación santa, póngase de pie. Pueblo adquirido por Dios, hoy póngase de pie. Para que juntos oremos y recuperemos nuestra posición. Defendamos nuestra herencia. Y nos percibamos como Dios nos ve. Como dignos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que cierra tus ojos y vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado, nuestra identidad de ser hijos de Dios, de herederos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Padre, te pido que lo que tú hayas hablado a sus corazones esté en este momento activando un ímpetu, un fuego en sus corazones, para dejar que tu presencia inunde sus vidas y que salgan de ese lugar de estancamiento, de ese lugar de migajas, de sentirse mendigos y esclavos del mundo y del enemigo, y recobrar esta imagen, esta posición de ser tus hijos amados, aceptos, de ser tus hijos herederos de las promesas, de las tierras que ya Dios conquistó a través de su Hijo en la cruz. Padre, hoy recobramos nuestro lugar de hijos. Hoy nos quitamos todas estas vestiduras, todos estos
estos trapos viejos, Señor. Nos despojamos de ellos como Bartimeo, los lanzamos a un lado y empezamos a seguir a nuestro Padre, porque hoy te vemos como Padre, ya no te vemos como amo, te vemos como Padre, dignos de acercarnos a ti y de pedir como hijos, Señor, de clamar como hijos delante del Padre. Señor, escucha hoy nuestro clamor, Señor, escucha hoy nuestra oración, Señor. Vístenos con vestiduras reales. Señor, hoy yo oro que tú cambias las vestiduras de mis hermanos, que todos esos viejos hombres son enterrados y se visten del nuevo hombre, de aquel que tiene vestiduras de linaje escogido, de pueblo adquirido por Dios, Señor. En el nombre de Jesús, este sentimiento, Señor, de sentirse esclavos, hoy es quebrantado. Cancelo esta voz que les ha hablado y les ha mantenido esclavos. Callo la boca del león rugiente en el nombre de Jesús y declaro que hoy son libres de toda esclavitud espiritual, de toda esclavitud mental. En el nombre de Jesús, que son libres de la enfermedad, libres de la escasez, libres de las tragedias, libres de la negatividad. En el nombre de Jesús, y que como hijos hoy se levantan y reclaman su herencia, y lo que el enemigo les ha robado le es devuelto 7 veces multiplicada. En el nombre de Jesús declaro que todas esas herencias robadas hoy son multiplicadas sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, esos milagros se multiplican, esa sanidad se multiplica, esa salud se fortalece, esa provisión se multiplica, Señor, esa restauración llega, esa paz les inunda. En el nombre de Jesús, porque los hijos de Dios somos herederos de las promesas de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo quiero que termine declarando esto, lo que habíamos hablado anteriormente. Soy heredero del reino y soy su hijo. Soy heredero del reino y soy su hijo. Amén. Hoy también quiero hacer una invitación a todos aquellos que están conectados por primera vez y que les han invitado a ser parte de esta conexión. Y quiero extenderte una invitación para sentirte hijo. Un regalo que Dios te da para que te sientas hijo, que se llama salvación. Dios murió por ti. Capaz estabas en rebeldía y en pecado, pero hoy Dios te dice: mi hijo murió por ti y quiero darte un regalo y quiero que te sientas hijo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Él está vivo y resucitó de entre los muertos, este regalo de salvación que te da una pertenencia de sentirte y ser hijo de Dios llega a tu vida, pero cada uno lo hace personalmente. Por eso quiero guiarte en esta oración. Por favor, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo y hazlo de corazón. ¿Quieres ser hijo del Rey de Reyes? Pues ha llegado el día para ti. Vamos a orar. Señor Jesús, esta noche entiendo que la esclavitud no es mi destino, que tú me has llamado para ser hijo. Y hoy renuncio, Señor, a toda vida pasada, a todo hábito incorrecto. Renuncio al pecado que me acechaba. Renuncio a toda maldición generacional en mi vida. Renuncio a toda religiosidad. Y declaro con mi boca que Jesús es el Señor, que la tumba está vacía, que Él está vivo y que Él vive en mi corazón. Hoy te abro mi vida, Señor, y te pido: ven y lléname. Lléname, Señor, lléname de tu presencia. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todas mis rebeliones, mis iniquidades. Hoy entiendo, Señor, que tú quieres abrazarme, que tú quieres que me sienta como un hijo. Por eso hoy te abro mis manos, Señor, y te pido: ven a mí. Y declaro con mi boca que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador, que tengo un Padre que es amoroso, que es un Padre que perdona, que es un Padre que ama. Hoy vuelvo a casa, a los brazos de mi Padre, y decido vestirme como un hijo de Dios. Deja a un lado la esclavitud del mundo para ser parte de este linaje escogido. Gracias, Dios, hoy te acepto y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido, hijo heredero del reino. Esta es tu casa.
queremos llamarte, queremos conversar contigo. Van a salir teléfonos en la pantalla donde tú puedes comunicarte, porque queremos estar en contacto con tu vida y hablarte de esta hermosa palabra, de esta hermosa realidad que es sentirte un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. A todos los demás, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden estar conectados con todos los enlaces. Nos vemos el día domingo. Ven a la iglesia, haz tu reserva, visítanos. Va a ser un tiempo espectacular. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté sobre sus vidas en todo lo que ustedes hagan. Gracias a todos y muchas bendiciones.